La exposición se llama Causa, en realidad parte del interés de Tasio y la investigación que lleva desde hace años en torno al monumento, a la idea del conflicto casi como tótem, como fin, ¿no?, del conflicto. Buscando hace un tiempo sobre esa idea de causa, pues está casi esta búsqueda recurrente de irse al diccionario, eso que tenemos desde la infancia en casa para ver qué es causa para el diccionario, ¿no? El planteamiento teórico sirve para dar un punto de partida y es interesante para proponer un diálogo, para proponer unas reflexiones, pero no es un hilo conductor que explique la obra como tal. Y ahí parte un poco la manera de plantear la exposición, la manera de plantear lo que es nuestra conversación para este ensayo visual que creamos para la exposición, bueno, y para los otros textos que acompañan este ensayo. Lo que desde el principio yo le explicaba a Ángel también en este diálogo que hemos mantenido es que la relación de obras tenía que ver más con un impulso que con una explicación teórica o técnica y que al tener obras de diferentes años el espíritu no podía ser el de tratar de hacer coincidir un tema o ciertas condiciones técnicas, sino el impulso que a mí me lleva a hacerlas y que de alguna manera trasciende el año de producción o la propia obra. Fue algo que me apetecía desde el principio, es de esas cosas que al hilo de lo que hablábamos antes pasan sin pensarlo mucho, pero hay ciertas cosas que luego han encajado perfectamente y en primer lugar la necesidad de hacer un mural o el deseo de... Me apetece hacer un mural, creo que esta sala puede permitirlo. Sí que es cierto que es algo que he hecho en muchas exposiciones y que de alguna manera me ayuda a trasladar el trabajo de estudio a la sala. Y pintar aquí me servía también para en paralelo ir montando la expo. Y de alguna manera a mí me pone en otra relación con la obra incluso. Organizaba el espacio y me ayudaba a fijar un punto de partida que diera forma a este espacio completo. Con Tasio ha entrado un verdadero torbellino en la sala de la Fragua de Tabacalera y también ha entrado la pintura, que yo creo que es interesante en estos momentos, una forma de plantear la pintura de una manera muy especial, con mucho trabajo, con mucha honestidad, que ha llenado la Fragua de una explosión de colores y también de una explosión de motivos, motivos que tienen mucho que ver con el título de la exposición, Causa, que es una causa también que él lleva muy a gala, política, una causa ideológica, una causa estética y que yo creo que va a sorprender mucho al visitante.